I'm dying. Yo recién tengo como 6 años de haber empezado a trabajar y estar andando en la calle. Para mí fue al principio muy difícil porque me daba miedo los carros y yo dependía mucho de mis padres. Pero poco a poco, debido a la necesidad que se me presentó, tuve la oportunidad de trabajar y de tratar de independizarme. Ha habido muchos obstáculos, pero he aprendido a pedir que me ayuden, si de pronto no puedo bajar a una vereda, que me ayuden a bajar. He aprendido a pedir ayuda. Para mí es muy difícil trasladarme en los buses. Primero porque no, lógico, no veo qué línea es. Segundo, a veces las personas que están a mi alrededor, tengo poca ayuda de la gente que está a mi alrededor. En cambio, en la metrovía sí se me hace más fácil a mí trasladarme, pero sucede que la metrovía no va por todas partes como uno quisiera ir, ¿no? Están de a poco haciendo eso, para mí es fantástico. Pero en los buses sí que es problemático la subida. Uno, porque no dejan que los buses se parquean muy fuera de la acera. Y a veces hay carros, uno no sabe si hay carros o no parqueados ahí al frente. Bueno, los avances serían no poner muchos obstáculos. Lo que vemos en lo que es el recorrer las calles de Guayaquil, hay muchos obstáculos, por decir, para las personas con silla de ruedas, para personas como yo también que caminamos con muletas, para nosotros es muy difícil subir una grada, para nosotros es muy difícil. Muchas veces está la grada, pero está demasiado inclinada. Entonces es algo imposible que lo podamos hacer. O sea, nosotros, por más que queramos hacernos útiles, o sea, querer hacer las cosas por nosotros mismos, siempre tenemos que pedir la ayuda de otra persona. Algo que no comparto de la metrovía es los torniquetes, que están demasiado altos, son demasiado grandes, y uno como no ve, entonces se dificulta, a veces se puede golpear, y no solamente para nosotros que no vemos, sino también para las personas normales, porque imagínense, son torniquetes con fierros gruesos, entonces uno medio se roza, puede irse lastimando, entonces eso se dificulta para nosotros, ¿no? La falta de comunicación donde las calles están arreglando, eso también dificulta a nosotros porque como no vemos, no sabemos si realmente hay huecos o están arreglando la calle, entonces eso sí, falta de comunicación, los medios de comunicación deben difundir eso más para que estar al tanto de nosotros, ¿no? Uno gasta menos al subirse en la metrovía y puede trasladarse más rápido a otros lugares, pero la desventaja es eso, que las ramblas ya no la están poniendo completamente que topa la esa de la como para la estación, sino que queda la mitad, queda un espacio muy grande y ahí se puede meter la silla. Bueno, yo me he encontrado con personas buenas, pero también hay otras personas como que dicen, bueno, ¿por qué anda sola? Usted no tiene familia, no le quiere. Pero es la necesidad que uno tiene de también realizar su vida, de realizarse como persona. Nosotros también tenemos inquietudes, tenemos gustos, tenemos penas, tenemos alegría y tenemos derecho a vivir tal como tenemos las dificultades. Que no hagan más llevadera la vida que tenemos. Siempre decimos, nadie sabe lo que es vivir con una discapacidad porque no la tiene, ¿no? Pero nosotros que la tenemos somos tal vez los más llamados a decir cuáles, ¿qué mejoras
pueden darse, ¿no? Hay que empezar primero por los que están en la universidad, tal vez, pero también podría ser desde los niños que están en la escuela, ¿no? Para que ellos sepan que en este mundo, en esta vida, nadie está libre de tener una discapacidad ahora, mañana, más tarde o tal vez en la vida adulta. Y entonces sepan cada uno de ellos cómo actuar cuando o ellos lleguen a tener una discapacidad o alguien de sus seres queridos, ¿no?